Les damos la bienvenida a todos a este video tutorial donde vamos a estar hablando sobre el catálogo de clientes en esta nueva versión 3.3. Les recordamos que necesitan entrar a partir de la página del corporativo. Si no recuerdan cuál es, les recordamos que con que pongan foliosdigitales.com automáticamente serán dirigidos a esta página. De momento tenemos dos accesos. El 3.2, ya que estamos todavía en los tiempos donde podemos estar utilizando este formato, o ir al 3.3. Les informamos que la plataforma 3.2 un momento dado desaparecerá, pero los mantendremos informados antes de que esto suceda. Para acceder simplemente le hago clic y es exactamente lo mismo que hemos estado utilizando, el usuario y la cuenta siendo su RFC y el password, siendo el que ustedes hayan puesto como contraseña. Ahora nos encontramos en nuestro panel principal y vamos a ir a catálogo clientes. Aquí es donde vamos a justamente a poder jalar toda la información que teníamos en el 3.2 en el 3.3. Vamos a ir a la parte más baja donde nos va a dar dos opciones para importar a los clientes. Tenemos la primera, que es importar desde archivo. Aquí significa que tenemos que crear un archivo en Excel para hacerlo en .csv con las especificaciones que están aquí marcadas. Si esta no es la mejor opción para ustedes, también está la segunda opción, que es importar desde CFDI 3.2. Esta opción nos va a permitir jalar todo lo que tenemos desde el 3.2 al 3.3. Hay que tomar en cuenta algo importante, es el uso del CFDI. Significa que tenemos que seleccionar qué uso le vamos a dar para todos nuestros clientes. Sin embargo, les recomendamos utilizar el que es usado más frecuentemente y luego lo podemos modificar uno a uno desde nuestro catálogo de clientes una vez este ya haya sido descargado. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a tomar una opción. Luego seleccionamos importar y enseguida hacemos clic en el botón aceptar. Luego el sistema nos confirma la cantidad de clientes que han sido traspasados desde nuestra plataforma anterior a la actual en 3.3. Al igual que en la plataforma anterior, tenemos la opción de editar, eliminar y las estadísticas de cada cliente. Ahora vamos a hacer un ejemplo editando uno y podemos ver que el uso del CFDI puede ser modificable. Nada más tenemos que seleccionar y guardar, y el sistema nos confirma que el cambio ha sido hecho. Este tipo de cambio se puede hacer tantas veces sea necesario. Vamos a regresar al panel principal y vamos a ver cómo vamos a hacer un nuevo cliente desde la plataforma 3.3. Vamos a acceder a catálogo y clientes. En la parte más baja vamos a buscar el botón agregar nuevo cliente. Ahora podemos registrar el nuevo cliente. Les recordamos que pueden hacer clic en el botón de ayuda para que les vaya indicando cada sección información complementaria para poderles justamente ayudar a llenarlo. Vamos a hacer un ejemplo. La primera parte es el nombre comercial. Les recordamos que el nombre comercial es como el nombre del cliente que teníamos en el 3.2. Significa, es el nombre con el cual lo identificamos. Vamos a poner aquí ejemplo, voy a poner el RFC genérico y la razón social, voy a poner otro ejemplo. Ahora vamos a poner el uso de CFDI, el que corresponda. Vamos a poner gastos en general. Les recuerdo que esto es un ejemplo. También vamos a llenar teléfono, celular, email y correo alterno. Pero siempre les recomendamos llenar el email para que sea automáticamente puesto al mandar el correo electrónico con el XML. Ahora, la residencia fiscal. Pueden ver que no se puede seleccionar, pero esto porque ya es un RFC default mexicano. Por ejemplo, voy a poner el E de extranjero. Y ahí ya me deja poner una residencia fiscal para escoger el país. Vamos a regresar. Y en datos adicionales podemos poner
el municipio, la colonia, número exterior, código postal, localidad, calle, número interior, estado y referencia. Automáticamente se pone el país México. En el momento que pongo un código postal, voy a poner el ejemplo de Centro de León. Automáticamente me llena el municipio, la localidad, selecciono la colonia y seguimos llenando la información requerida. La referencia de domicilio es simplemente si el cliente en su SIF tiene una referencia muy particular. Ponemos guardar y nuestro cliente ha quedado registrado. Para encontrarlo, les recordamos que hay tres opciones, ya sea por nombre comercial, aquí pongo el ejemplo y pongo buscar, aquí lo tenemos, pero también lo podría buscar por RFC o razón social. Recordamos que podemos editarlo cuantas veces vamos a querer. Lo podemos seguir editando, especialmente si hubiera un cambio en el uso del CFDI. Y si ponemos panel principal, regresamos justamente desde nuestro inicio. Muchas gracias por estar con nosotros y les recomendamos ver los otros videos tutoriales sobre los otros conceptos.